Comienzo la rutina de hoy que no tengo prisa para ir a trabajar, con un buen desayuno. Me estoy haciendo unas tortitas sanas de avena. He añadido 5 claras, 50 gramos de avena en copos, o también podéis añadir avena molida, 40 gramos de bebida de soja. Le voy a añadir también un poquito de canela, esto le va a dar un toque muy especial. También un chorrito pequeño de aroma de vainilla y, como no, edulcorante. Una vez toda la mezcla bien batida, voy a coger una sartén antiadherente, voy a rociarle un poquito de aceite de oliva y con un pincel lo voy a extender muy bien por toda la superficie. Y con la sartén ya caliente voy a añadirle la mezcla. Con esta cantidad de ingredientes me salen para 2 tortitas. Estas tortitas se pueden hacer dulces, saladas, pero a mí como más me gusta es con fruta. Luego le añado un poquito de miel por encima y bueno, esto me sacia para casi toda la mañana y además que me da fuerzas para toda la rutina y todo el trabajo de hoy. Ya sabéis que hoy toca limpiar la cocina en profundidad, así que voy a preparar mi propio desengrasante y voy a aprovechar este jabón quitamanchas natural de Beltrán, esto lo venden en Mercadona. He puesto agua hirviendo y voy a añadir 2 cucharadas grandes de este jabón. Hay que dejar que se disuelva. Y una vez el jabón todo disuelto, lo voy a apartar y voy a dejar que se enfríe un ratito. Mientras tanto, voy a comenzar a vaciar los cajones. Bueno, este cajón le hacía muchísima falta de organizar. Ya sabéis, en la cocina, una vez lo tienes todo organizado y limpio, pero conforme va pasando el tiempo y los días, se vuelve otra vez a desordenar. Fijaros cómo está el cajón de sucio, parecía que no, pero debajo de las bandejas portacubiertos la verdad es que había suciedad. Así que lo primero que voy a hacer va a ser aspirar el cajón y también os digo que hice una selección y tiré muchos utensilios que ya no utilizo y que me estaban ocupando un espacio y la verdad es que pues eso, de vez en cuando hay que tirar esas cosas que ya no nos sirven. Mirad, la bandeja para los cubiertos estaba bastante sucia, tenía incluso manchas de óxido, así que le estoy rociando lejía y lo dejaré actuar unos minutitos para ver si consigo quitar esas manchas. Y aquí estoy poniendo ya en una botellita de estas atomizadoras la mezcla, el desengrasante que he hecho antes con este jabón que compré en Mercadona. Así que voy a ver qué tal se comporta esta mezcla para limpiar la cocina, para desengrasar todas las superficies. Como veis, estoy utilizando una bayeta de microfibra que está humedecida en agua. Luego lo aclaro simplemente una vez y luego ya con otra bayeta también de microfibra lo seco. Os tengo que decir que este desengrasante me ha gustado mucho. De hecho, se me terminó cuando estuve haciendo esta limpieza de la cocina y lo he vuelto a repetir y lo tengo en la cocina porque lo utilizo pues para cuando quiero desengrasar cualquier cosa. Incluso para la vitrocerámica, cuando hay algo que está muy reseco, lo rocío y lo dejo actuar un ratito. Mirad, aquí también vais a ver cómo deja este protector del cajón. La verdad es que estaba bastante sucio, estaba como amarillento, pero fijaros, le paso el desengrasante y mirad cómo lo ha dejado, es que lo ha dejado fenomenal. Y mientras se va secando todo lo que he limpiado, me paso al siguiente cajón. Estoy retirando todo y voy a hacer lo mismo. Voy a pasarle primero el aspirador. Este paso es muy importante porque aquí quitamos un montón de cositas que van cayendo en los cajones. Luego utilizo este desengrasante también y lo mismo. Le paso la bayeta humedecida en agua, lo aclaro y luego la bayeta para secarlo.
Mirar, estas bandejas que compré en IKEA para los botes de especias no me han gustado absolutamente nada. Bueno, les he cogido una manía que no veas. Porque, bueno, la idea es buena, llevan unas gomitas, unas guías de goma para que los botes, cuando los pongas, no se muevan, pero fijaros cómo están de sucias. Yo siempre tengo la precaución cuando utilizo los botes de especias, es cerrarlos, pero yo no sé qué pasa, que se salen. Y es que, mirar, les he cogido manía, no las voy a tirar, por eso las estoy limpiando, las voy a aprovechar, pero ya no las quiero para los botes. Así que ahora con el estropajo le froto un poquito porque se habían quedado algunas cositas así pegadas y nada, para otra cosa, ya os digo que las voy a utilizar. Como habéis visto, le he dado también con el desengrasante a estas bandejas y la verdad es que mirad cómo se quedan, se han quedado muy muy limpias. No sé si recordáis que en un vídeo anterior os enseñé estas cajas de organización que había comprado en el bazar chino. Compré un total de tres, esta es la más grande. Y bueno, aquí qué quiero ponerme, pues los botes de especias, porque la idea es ponerlos, vamos, es que ya no los quiero en horizontal, los quiero en vertical, a ver si no se me ensucia tanto esta caja. Y también voy a hacer una selección, porque fijaros, tengo botes que están vacíos, esto lo voy a tirar, incluso este que es de cebolla, cebolla molida, pues se había quedado completamente seco. Y así es como me quedó esta caja. Bueno, es que al final no utilicé estas cajas de organización, sino estas bandejas giratorias que me compré en la tienda Dilz, que ya os lo enseñé, 3,50 €. Mirad, me parece muy buena compra. Fijaros cómo gira, se desliza muy bien. En la parte de abajo me he dejado los botes que menos utilizo y en la parte de arriba los que utilizo de forma más habitual, como el ajo molido, la pimienta. También he aprovechado y me he puesto el vinagre, el aceite y algún que otro cacharrito. Bueno, de momento me lo he organizado así, pero bueno, os lo tenía que enseñar porque la verdad es que me ha gustado mucho y es una compraza. Ahora ya voy a pasar a colocar todo en su sitio. Habéis visto que he puesto el mantelito protector para el cajón y esta es la bandeja de los cubiertos que se ha quedado impoluta. Esta pequeñita también, súper blanca. La verdad es que lo he dejado un ratito con lejía y mirad qué bien se ha quedado. Y ahora ya paso a organizar todos los cubiertos y aquí, como os he dicho antes, también voy a aprovechar y voy a deshacerme de un montón de cosas que ya no utilizo. Y como me sobra espacio, en este lado voy a poner los utensilios de la freidora de aire que utilizo mucho y así lo tengo más a mano. Bueno, pues ahora fijaros, ¿os acordáis de cómo estaba el cajón antes? Qué desordenado. Mirad ahora la diferencia. Y en estas bandejas que os he enseñado antes, pues las he aprovechado y aquí me he colocado toda la cacharrería que más utilizo. Pues no sé, por ejemplo, esto que es para cortar los huevos cocidos, las tijeras. Este cacharro es para abrir los botes. Cuando se te resiste algún bote, esto va fenomenal. Lo compré en el bazar chino. Bueno, pues así es como me lo he organizado y aquí en medio voy a poner todos los trapos de cocina. Así es como lo tenía antes. Y mirar ahora cómo me ha quedado todo muchísimo más organizado. También quería comentaros para todas aquellas que utilizáis las cápsulas de la Dolce Gusto, es que compré en Carrefour este pack ahorro que son 30 cápsulas y la verdad es que estaba muy bien de precio. Bueno, pues yo continúo con la limpieza de la cocina. Ahora ya estoy limpiando los armarios de arriba, pues estoy haciendo lo mismo. Estoy vaciando, le estoy dando con el desengrasante, que os digo que me ha gustado muchísimo para sobre todo limpiar todo lo que son los interiores de los armarios. La verdad es que sin esfuerzo quita la grasita, quita la suciedad y bueno, y se nota la limpieza, se nota que te lo deja bastante limpio. Una vez seco, pues vuelvo a organizarme y también he tirado un montón de cosas que no me servían. Y aquí me estoy organizando con estas cestitas y con las baldas estas que venden en IKEA, que la verdad es que viene muy bien porque así aprovechas muchísimo más el espacio. Aquí, como veis, estoy colocando los bricks de bebida de soja, todo así muy bien puesto. Y también con este desengrasante estoy limpiando todo lo que son las puertas de los armarios de la cocina.
Os pongo una imagen de cerca de cómo se queda. La verdad es que fijaros el brillo y lo limpio que se ha quedado. Bueno, y ese día ya no me dio para más, pero sí que tenía que hacer la comida porque venían mis hijas y aquí estaba haciendo unas chuletas de pavo encebolladas y las acompañé con patatas asadas en la freidora de aire. Bueno, y al día siguiente me puse a limpiar los azulejos de la cocina. Mirad, utilizo el Vitroclean y una servilleta de papel para limpiar todas las rayitas que se hacen en el azulejo, porque yo, por ejemplo, aquí tengo unas estanterías de metal y de colocar pues las cazuelas, del roce se me suelen hacer unas rayas negras que no las podía quitar con nada, y con el Vitroclean se quitan muy bien, no dañas la superficie y sin apenas esfuerzo pues quitas esas rayitas que se hacen en el azulejo. Ya os lo he dicho en algún que otro vídeo. Y luego nada, voy a limpiar el azulejo con amoníaco perfumado y la verdad es que en un momentito, no hace falta ni secar, tengo todo lo que es el azulejo de la cocina limpio. Y ya una vez todo limpio, pues voy a empezar a montar el mueble auxiliar que compré en Amazon. Es un mueble auxiliar también de hierro, es igual que como el que yo tengo, que lo tengo ya muchísimos años, más de 15 años. Así que encontré este en Amazon. Mirad, lleva hasta una balda de madera que me pareció súper bonita. Aquí estoy sacando todas las piezas que vienen en la caja. La verdad es que habían algunas cosas que no sabía para qué servían, pero bueno, luego con las instrucciones fue súper fácil montarlo y bueno, ya lo veréis. Y aquí tenemos al protagonista siempre de los vídeos, Oreo, que siempre tiene que estar conmigo cuando estoy haciendo cosas, y es que es muy curioso y le encanta juguetear con todo lo que ve, todo le llama la atención y la verdad es que a mí me hace muchísima gracia. Estas estanterías van a presión y como yo soy muy perfeccionista y quería dejármelo, pues perfecto, que no hubiese ningún desnivel, pues utilicé este nivelador que tenía yo por casa y con este martillo, pues a las esquinas, que es donde encajan todo lo que son las estanterías, pues le iba dando y lo iba nivelando. Estas piezas negras que son de plástico son las que se colocan en los extremos y es donde va la estantería y así se ejerce la presión. Y repito todo el proceso. Una vez coloco la estantería, pues pongo el nivel y le voy dando con el martillo y así lo voy encajando. Y ahora con las instrucciones delante voy a colocar ya lo que van a ser los soportes que van a rosca, como veis, de la parte de arriba del mueble. Estaba deseando poner la balda de madera porque la verdad es que me encantó, mirar qué bonita y qué bien queda. Y ahora ya eché mano otra vez de las instrucciones porque aquí me armé un poquito de lío, pero nada, rápidamente, a base de leerlo varias veces, encontré la solución y ya veréis qué rápido lo monté. No fue complicado montar este mueble, hombre, hay que dedicarle un tiempo y más yo, que ya habéis visto que soy muy perfeccionista, y ahí estaba con el nivel y para dejarlo todo nivelado y vamos, que no hubiese ni la más mínima inclinación. Bueno, pues nada, aquí ya estoy terminando, voy a colocar las estanterías ya al sitio. Fijaros cómo es igual que la que yo ya tenía y hay una diferencia de por lo menos de 15 años. Lo coloco ya todo al sitio y este mueble también venía con unos ganchitos que son estos de aquí, van un total de 4. Aquí es donde me colgué las tacitas que compré del bazar chino doradas, que son súper bonitas, y al final decidí que ahí no me gustaban y que las colgaba adelante. Pero bueno, ya veréis cómo me quedó decorado. Ahora os voy a enseñar las cajas estas de organización para la nevera que os enseñé, que compré también en el bazar chino. Mirar cómo me ha quedado. Y por hoy ya terminé porque ya no me daba tiempo para más, pero no os vayáis todavía, que aún queda más vídeo.
Y ya al día siguiente comencé a decorar el mueble. Bueno, mirar, tenía esta lamparita en un armario que no utilizaba y la quise colocar aquí porque como este mueble lo quiero utilizar también como de barra del desayuno, porque aquí me he puesto, mirar, con este mantelito para proteger un poco la madera, la cafetera y el hervidor de agua. Siguiendo con la decoración, tenía también esta planta que compré hace mucho tiempo en el bazar chino y esta taza de Teddy que me encanta, es súper bonita, la utilizo para hacer bizcochos a la taza porque es bastante grande, pero me pareció que iba a quedar muy bonita así la planta dentro y la taza aquí en este rincón del mueble y también puse al lado los platos de las tazas del café. Esta bandeja que también tenía por casa de Danone hace un montón de tiempo, así muy rollo vintage, también quise colocarla en este rincón. En la baldita de arriba puse esta bandeja que tengo hace un montón de tiempo que compré en Teddy y también aproveché estos botes que tengo hace un montón de años para colocar pues el azúcar, el café y el té. Y también coloqué esta caja que me encanta, que es para poner los tés y las infusiones. Es muy bonita y la quise poner también en la parte de arriba. Al igual que esta caja que también tenía por casa, una caja así también decorada como vintage, y también la coloqué en la estantería de arriba. Y esta taza de hojalata la compré en Teddy, me costó 3,50 € y la voy a utilizar para colocar las cápsulas que ya se han utilizado de la cafetera. Pondré una bolsita y echaré ahí dentro las cápsulas. Y una vez el mueble auxiliar terminado y decorado, me paso a limpiar esta parte del mueble que me había dejado y también le hace muchísima falta. Le hace falta limpieza y le hace falta organización. Como aún me quedaba desengrasante, pues lo aprovecho también y limpio este armario, que la verdad es que estaba bastante sucio, pero fijaros cómo apenas sin esfuerzo se limpia muy bien y lo dejó, la verdad es que bastante limpio y sobre todo sin esa sensación de grasa que ya sabéis que en la cocina pues se acumula. Y una vez limpio, pues puse un mantelito también de estos que tenía por casa, porque aquí en el fondo me pongo todos los botes estos de spray, que no me gusta dejarlos en otro sitio, me gusta tenerlos aquí abajo en el fregadero. Y aquí es como, ¿veis? Como me lo organicé con las bandejas y luego en este lado de aquí puse esta cajita de organización con los productos de limpieza que más utilizo y también las cajas con los piensos de los animales. Y bueno, y así es como me ha quedado. La verdad es que hay bastante diferencia de cómo lo tenía a cómo está ahora. Se ha quedado muy limpio, muy ordenado y ahora a esperar que dure mucho tiempo. Y aquí en la puerta tengo este, digamos, estante que compré en el bazar chino. Aquí me guardo pues los estropajos, los guantes. Bueno, pues esto también lo voy a limpiar. Voy a limpiar la puerta para que se quede bastante limpia, tanto por dentro como por fuera. Una vez le paso el desengrasante y lo enjuago, pues luego me paso a secarlo con otra bayeta de microfibra. Este proceso ya habéis visto que lo he hecho en toda la cocina. He utilizado este desengrasante para limpiar tanto los armarios por dentro como por fuera. Y ahora me faltaban por limpiar la armariada de abajo de la cocina y bueno, como veis estoy utilizando también este desengrasante y hago el mismo proceso, aclaro y luego también seco. Y ahora quiero que veáis cómo se comporta este desengrasante en la campana extractora. Mirad, la verdad es que sin apenas esfuerzo quita la grasa fenomenal. La verdad es que os lo aconsejo, pero os tengo que decir que yo siempre esta limpieza de la campana extractora me gusta terminarla con este abrillantador de Mercadona de acero inoxidable y aluminio. Es un producto básico en mi cocina desde hace muchísimos años. Siempre lo tengo porque me encanta para
limpiar la campana, cualquier superficie de aluminio, de acero inoxidable. Si tenéis en la campana algún arañazo pequeñito, alguna manchita que os cuesta que se vaya, bueno, pues con este abrillantador se os va a quedar así de perfecta. Fijaros, os voy a poner una imagen de cerca para que veáis este producto. Es que es una maravilla. Fijaros qué brillo. Vamos, es que te la deja como nueva. A mí es un producto que realmente me encanta. Y como no, no podía finalizar este vídeo sin enseñaros un artilugio de los míos. Mi última adquisición de AliExpress. Mirad, esto que parece así como una araña, vais a ver la utilidad que tiene. Como lo voy a colocar en esta parte de la cocina, estoy también limpiando con el desengrasante la parte baja del armario, porque aquí es donde va a ir colocado este artilugio. Y mirad, voy a encajar esta pieza donde se encuentra el adhesivo. Antes de quitarle el plástico protector, me fijo muy bien dónde quiero ponerlo exactamente, porque fijaros, estas aspitas que tiene, pues giran. Y ahora ya le voy a quitar el plástico que lleva protector donde está el adhesivo, para así colocarlo ya en el sitio concreto donde quiero ponerlo. Y una vez me aseguro que está bien colocado y fijado, pues voy a poner en este gancho todos los utensilios que voy a colgar, como son las paletas y los cucharones que tanto utilizamos en la cocina. Y así, de este modo, me dejo la encimera más despejada, puesto que ya me he quitado el bote donde tenía todos estos utensilios. Bueno, pues así me ha quedado mi cocina. Yo creo que ha quedado bastante bien. Tengo que comentaros que esta mesa que tengo aquí, con dos sillas y dos taburetes, he pensado venderla, puesto que ahora veo que me ocupa demasiado espacio, y en su lugar quiero poner una mesa alta, más pequeñita, simplemente con dos taburetes, como veis en la imagen. Yo creo que quedará mucho más bonito. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, sobre todo que os haya entretenido. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejarme un dedito arriba, suscribiros si no estás suscrito todavía. Y nada, ya sabéis, estoy súper feliz de estar por aquí, pero muchísimo más feliz de que vosotras y vosotros estéis ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!